Éxodo 34, 1 dijo Yahvé a Moisés. Labra dos tablas de piedra como las primeras, sube donde mí, al monte y yo escribiré en las tablas las palabras que había en las primeras tablas que rompiste. 2 Prepárate para subir mañana temprano al monte Sinaí. Allí en la cumbre del monte te presentarás a mí. 3 Que nadie suba contigo, ni aparezca nadie en todo el monte. Ni oveja ni buey paste en el monte. 4 Labró Moisés dos tablas de piedra como las primeras y, levantándose de mañana, subió al monte Sinaí como le había mandado Yahvé, llevando en su mano las dos tablas de piedra. 5 Descendió Yahvé en forma de nube y se puso allí junto a él. Moisés invocó el nombre de Yahvé. 6 Yahvé pasó por delante de él y exclamó: Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad, 7 que mantiene su amor por millares, que perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado, pero no los deja impunes, que castiga la iniquidad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. 8 Al instante, Moisés cayó en tierra de rodillas y se postró, 9 diciendo: Si en verdad he hallado gracia a tus ojos, oh Señor, dígnese mi Señor venir en medio de nosotros, aunque sea un pueblo de dura cerviz. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y recíbenos por herencia tuya. 10 Respondió él: Mira, voy a hacer una alianza. Realizaré maravillas delante de todo tu pueblo, como nunca se han hecho en toda la tierra ni en nación alguna. Y todo el pueblo que te rodea verá la obra de Yahvé, porque he de hacer por medio de ti cosas que causen temor. 11 Observa bien lo que hoy te mando. He aquí que voy a expulsar delante de ti al amorreo, al cananeo, al hitita, al perisita, al jibita y al jebuseo. 12 Guárdate de hacer pacto con los habitantes del país en que vas a entrar, para que no sean un lazo en medio de ti. 13 Al contrario, destruiréis sus altares, destrozaréis sus estelas y romperéis sus cipos. 14 No te postrarás ante ningún otro dios, pues Yahvé se llama celoso, es un dios celoso. 15 No hagas pacto con los moradores de aquella tierra, no sea que cuando se prostituyan tras sus dioses y les ofrezcan sacrificios, te inviten a ti y tú comas de sus sacrificios. 16 Y no sea que tomes sus hijas para tus hijos, y que al prostituirse sus hijas tras sus dioses, hagan también que tus hijos se prostituyan tras los dioses de ellas. 17 No te harás dioses de fundición. 18 Guardarás la fiesta de los ázimos. 7 días comerás ázimos como te he mandado, al tiempo señalado, esto es, en el mes de Abib, pues en el mes de Abib saliste de Egipto. 19 Todo lo que abre el seno es mío, todo primer nacido, macho, sea de vaca o de oveja, es mío. 20 El primer nacido de asno lo rescatarás con una oveja. Y si no lo rescatas, lo desnucarás. Rescatarás todos los primogénitos de tus hijos, y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. 21 A 6 días trabajarás, mas en el séptimo descansarás. Descansarás en tiempo de siembra y siega. 22 Celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo, y también la fiesta de la recolección al final del año. 23 Tres veces al año se presentarán todos tus varones ante Yahvé, el Señor, el Dios de Israel. 24 Pues cuando yo expulse a los pueblos delante de ti y ensanche tus fronteras, nadie codiciará tu tierra cuando tres veces al año subas a presentarte ante Yahvé, tu Dios. 25 No inmolarás con pan fermentado la sangre de mi sacrificio, ni quedará hasta el día siguiente la víctima de la fiesta de Pascua. 26 Llevarás a la casa de Yahvé, tu Dios, lo mejor de las primicias de los frutos de tu suelo. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. 27 Dijo Yahvé a Moisés: Consigna por escrito estas palabras, pues a tenor de ellas hago alianza contigo y con Israel. 28 Moisés estuvo allí con Yahvé 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Y escribió en las tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras. 29 Luego, bajó Moisés del monte Sinaí, cuando bajó del monte con las dos tablas del testimonio en su mano, no sabía que la piel de su rostro se había vuelto radiante, por haber hablado con él. 30 Aarón y todos los israelitas miraron a Moisés, y al ver que la piel de su rostro irradiaba, temían acercarse a él. 31 Moisés los llamó.
Aarón y todos los jefes de la comunidad se volvieron a él y Moisés habló con ellos. 32 Se acercaron a continuación todos los israelitas y él les conminó cuanto Yahvé le había dicho en el monte Sinaí. 33 Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, se puso un velo sobre el rostro. 34 Siempre que Moisés se presentaba delante de Yahvé para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y al salir decía a los israelitas lo que Yahvé había ordenado. 35 Los israelitas veían entonces que el rostro de Moisés irradiaba, y Moisés cubría de nuevo su rostro hasta que entraba a hablar con Yahvé.